at tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Gisela Matamoros, comunicadora social y community manager, específicamente en el área política. He tenido oportunidad a lo largo de estos años de asesorar y manejar cuentas de presidentes, expresidentes, vicepresidentes, senadores, candidatos y todo lo que tenga que ver con política en varios países, como Colombia, Venezuela, España y México. Con ellos he aprendido por ensayo y error y cada vez es más fácil identificar los errores antes de cometerlos o corregirlos rápidamente cuando ya la falla está activa. Este curso va dirigido a los community managers que necesitan reforzar su comunicación política en redes sociales. Les voy a presentar los 10 puntos que desde mi experiencia considero los más importantes. Y también vamos a hablar sobre las 3 barreras de aprendizaje que te impiden avanzar. Los invito a que sigan mi curso. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. 222 presos políticos fueron desterrados, inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública y despojados de su ciudadanía. El régimen de Ortega Murillo aseguró en cadena nacional que no hubo ninguna negociación con Estados Unidos para la liberación de estos presos y que no le pidieron a Washington nada a cambio. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, celebró la llegada de los opositores a su país, expresando que la liberación de estos individuos, uno de los cuales es un ciudadano estadounidense por parte del gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre los Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de interés, sostuvo Blinken en un comunicado. Hoy en No Callaré conversaremos con Medardo Mairena, uno de los desterrados, agricultor de oficio y coordinador del Movimiento Campesino de Nicaragua y quien además fue uno de los precandidatos presidenciales que buscaba participar en las elecciones del 2021, pero fue encarcelado en julio de ese mismo año por atreverse a desafiar al régimen. Hoy No Callaré celebra que esté en libertad y con nosotros este nicaragüense. Bienvenido. ¿Cómo me le va, señor Medardo? Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poderme dirigir, ¿verdad?, a su amable audiencia. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y hoy que se celebra en nuestra, mi querida patria, el Día del Amor y la Amistad. Así es, en su patria y yo creo que en el mundo entero. Así que también le deseamos a usted que pase, bueno, un día lo mejor posible, porque yo como usted, no estoy en mi país, soy también una perseguida del régimen en mi país y sé lo duro que es el exilio y no estar con los seres queridos y con la tierra de uno, ¿no? Así que le deseo que hoy lo pase lo mejor posible. Pero mire, ya que estamos hablando del amor y de la amistad y todas esas cosas, usted tiene su esposa, ¿no? La señora Berta, tengo entendido. No, sí tengo a mi esposa, pero no, Berta es la esposa de otro amigo mío que también es candidato. ¿Y cómo se llama su mujer? Yarixa. ¿Y está con usted o no? No, mi familia todavía no está por acá. Todavía no ha llegado. Sí, todavía no. Y tiene familia, tiene hijos, ¿no? Quisiera conocer un poco su vida, ¿no? Sí, tenemos 3 hijos, uno de 22 años, el otro 18 y el otro tiene 7 añitos, mi tierna. Imagínese, qué belleza. Sí. Bueno,
Yo me imagino que en medio de todo y en medio de la distancia estarán muy contentos de saber que usted está libre, porque tengo entendido que además usted perdió mucho peso en la cárcel, sí, ¿cierto? Sí, ¿Usted estuvo en huelga de hambre? Sí, bueno, sí estuve, la verdad es que después que me secuestraron, porque la verdad es que no se le puede llamar de otra manera, porque a alguien que apresen sin tener delito, ¿verdad? Obviamente para nosotros es un secuestro. Entonces, sí, para nosotros fue un secuestro el hecho de habernos tenido en la cárcel. En mi caso, en el 2018 me apresaron cuando el estallido social en Nicaragua. Me condenaron a 216 años, acusado por terrorismo en Nicaragua, por el hecho de protestar en las calles, en busca de la reivindicación de los derechos de los nicaragüenses, pero también ahora 2021, como tú lo decías, me secuestraron nuevamente, acusándome esta vez de menoscabo, condenado a 13 años más, y me tocó 19 meses, 10 días en la cárcel, pero me tuvieron 14 meses, es decir, más de un año, en una celda de castigo donde en realidad eran unas condiciones súper difíciles, porque es una celda demasiado chiquita donde el baño para hacer sus necesidades está dentro y se siente el hedor permanentemente, y eso obviamente a uno pues antihigiénico, y eso pues me llevó a enfermarme, a bajar de peso. Perdí 81 libras de peso en ese lugar. Y cuando ya vi que pues era difícil que me sacaran, entonces decidí ponerme en huelga de hambre por 3 días. Estuve en huelga de hambre los 3 días, pues llegaron a sacarme, ya me pusieron en una celda de las condiciones eran un poquito mejores. Se me ha adelantado en todas las preguntas que le quería hacer, ¿no? Pero fíjese, yo leo, voy a hacerlo textual, que ustedes fueron condenados por cometer, ahora, esta es la sentencia que leyó el juez cuando ya ustedes estaban en vuelo, condenados por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica. Y además fueron declarados traidores a la patria. Cuando usted escucha esta sentencia, ¿qué le viene a la cabeza? Bueno, usted es un hombre que ha sufrido cárcel 2 veces, en el 2018 y después en el 2021, que lo que luchaba era por las reivindicaciones de su país, pero ahora es acusado de traidor a la patria y despojado además de su ciudadanía. Sí. Esto es increíble. Bueno, en realidad estamos más que clarísimos los nicaragüenses y hoy el mundo entero, que al cual agradecemos, ¿verdad?, por estar pendiente de nosotros, el hecho de que nos tenían en esas condiciones tan difíciles. Pero cuando supe la noticia, en realidad, pues no podíamos esperar algo bueno, porque nunca hacen cosas buenas, ¿verdad?, en contra de las personas que a ellos les estorbamos simple y sencillamente porque los defensores de derechos humanos siempre hemos venido denunciando las violaciones de derechos que ellos hacen, y como ellos nunca quieren aceptar o nunca aceptan sus errores, lo que ellos quieren es darle vuelta, como decimos los nicaragüenses, la cara de la moneda, ponerse como víctimas y victimarios la víctima. O sea, estás tras las rejas, te tienen tras las rejas, te humillan todos los días, y todavía quieren que a ellos los vean como las víctimas cuando, como ya les decía, perder 81 libras de peso no puede ser de un victimario cuando ellos cada día están más robustos. Dígame una cosa, ¿cómo era un día normal, un día en la cárcel? Bien sea en la celda de castigo o en la otra. Pero ¿qué pensaba durante? Son 24 horas diarias, 30 días al mes, 365 días al año. ¿Qué pensaba? ¿Se arrepintió usted en algún momento de haber luchado
por reivindicaciones, por los derechos humanos de su país? En realidad, nunca me he arrepentido de lo que he hecho, porque nunca he hecho cosas malas. Nunca me sentí preso a pesar de estar tras las rejas. Mi espíritu y mi conciencia siempre estuvo libre, porque en mi caso ya 9 años de venir siendo defensor de derechos humanos, se puede imaginar cuántos casos obviamente hemos venido denunciando. Y eso es lo que ellos le llaman menoscabo, ¿verdad? Estando en la cárcel, obviamente un día de cárcel, como tú decías, lo que hacía siempre era orar mucho, ¿verdad? Orar por la protección de mis hijos, de mi familia, porque uno estando adentro no sabe qué le puede pasar a nuestra familia, pues hay casos de otras familias que igual fueron apresados, tal vez su esposa, ¿verdad? En mi caso, pues obviamente era muy difícil saber que tengo una niña menor de edad y que también ellos tienen mucha gente fanática que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces uno vive permanentemente pensando en su familia, pensando qué puede hacer. Lo único que puede hacer nada más es orar y pedirle a Dios por la protección de ellos. Disculpe, revisando un poquito sus redes sociales, que tengo entendido es Medardo Mairena en su Twitter. Así. Veo uno que dice Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En Él confiaré, mi escudo y el poder de mi salvación y mi alto refugio. ¿Eso realmente era lo que pensaba en la cárcel? Siempre mi fe estuvo fortalecida en Dios. Me refugié en la oración, me refugié en el amor, también pensar de que mis hijos, mi familia estaban en las manos de Dios y que Dios los estaba protegiendo y no les iba a pasar nada, pero no podía descansar ni un solo momento, saber de que mis hijos estaban protegidos con Dios, y en realidad así fue como pasó, y que Dios iba a hacer el milagro en cualquier momento. Ya, como le decía anteriormente, había tenido una condena de 216 años y salí... Yo nunca había oído, discúlpeme, una condena de 216 años. No sí. Hay un ser humano que viva así, o sea, 200 años. Así, o sea, es. ¿Y cómo es? ¿En Nicaragua existen esas condenas de 200 años? Pues la verdad no, la condena máxima según las leyes en mi país son de 30 años, pero es tanto el odio que nos ha tenido que ha tratado de alguna manera amedrentarnos, ¿verdad? De una manera con esa presión psicológica, tratar de que nosotros, los que somos defensores de derechos humanos, dejemos de denunciar las violaciones que ellos han venido haciendo. Imagínate que las pruebas que llevaron en esta ocasión fueron para condenarme, fueron el testimonio que yo di ante los organismos defensores de derechos humanos, lo que a mí me hicieron en la cárcel, ¿verdad? Entonces, para ellos, eso nunca se debió de haber sabido afuera. Para ellos eso es delito. ¿Qué fue lo que usted dijo en ese momento que le hicieron en la cárcel? Bueno, yo fui en ese entonces torturado físicamente como también psicológica en el famoso Chipote Viejo. En realidad... Para los que no conocemos el Chipote Viejo, ¿qué es el Chipote Viejo? ¿Una cárcel? Sí, es una cárcel donde utilizaron en la época de Somoza. Posteriormente la utilizaron en la época del mismo Frente Sandinista de la década de los 80, y en el 2018 todavía se mantenía una cárcel donde torturaban, donde en realidad llevaban a personas por cuestiones políticas, como en mi caso. Entonces, en ese entonces me tuvieron 13 días sin dejarme dormir, 3 días sin comer inicialmente. Y posteriormente, en una de tantas, me sacaron a las horas de la noche. Me recuerdo que...
hecho caí al suelo sin juego y estando abajo en el suelo me agarraron a patadas, posteriormente me dieron golpes en la cabeza, en el contorno de mi cabeza, y así pues uno queda totalmente perdido, que no sabía ni cómo levantarme de la golpiza que me dieron en ese entonces. Y esto testimonio yo lo hice público. Posteriormente pretendían en ese entonces negociar o comprar mi conciencia, como estaba acostumbrado Ortega a hacer en algunos otros casos, ¿verdad?, políticos. Y el hecho de no aceptar una negociación, pues eso fue las consecuencias. Después las torturas físicas, eran las amenazas a mis hijos, a mi familia, que podrían aparecer asesinado, que, o sea, cosas así. En ese entonces mi niña apenas tenía 3 añitos de vida. Y en ese entonces me mostraron la dirección de mi casa, donde estaban mis hijos, donde estaba mi esposa, y lo que decían era que si yo no aceptaba, me iban a llevar un video donde hubiesen cortado dedo por dedo, pieza por pieza, el cuerpo de mi niña. Entonces, es algo para mí muy duro, pero yo lo único que sí he hecho es que me ha pegado a la oración, me he pegado a Dios, me he refugiado en Dios, y Dios pues me ha dado la fortaleza para salir de estas grandes dificultades. Pues siempre oraba a Dios y era lo único que podía hacer para que Dios protegiera a mis hijos, para que no les pasara nada. Y efectivamente pues Dios me los ha protegido hasta este momento, y estoy altamente agradecido con Dios. En este momento agradecido también con muchísima gente que estuvieron orando por nosotros, la iglesia, que también por orar. Eso le quería preguntar. El obispo Rolando Álvarez se quedó. Sí. Y tenemos entendido que él estuvo en la fila para tomar el avión junto con ustedes y de repente dijo que él no se podía ir. ¿Usted escuchó eso? ¿Estaba allí en ese momento? Mire, exactamente con nosotros no estaba. Sí se sabe que lo llevaron al aeropuerto, ¿verdad? No en la fila de nosotros, pero en realidad no pude ver el momento. Pero sí, no solamente quedó el padre Rolando, Monseñor Rolando, porque habían 2 sacerdotes más que aún continúan allá. Ojalá estén junto con él, ¿verdad? Pero sí, habían 2 sacerdotes más el obispo y 26 presos políticos más, es decir, 39 presos políticos aún continúan en Nicaragua tras los barrotes. Apartando al Monseñor Álvarez, ¿los otros por qué no los sacaron? ¿Por qué no salieron? Bueno, la verdad es algo que no lo sé, pues porque sabe que nosotros no teníamos ninguna información desde adentro. Cuando llegaron a sacarnos, no sabíamos para dónde nos llevaban. ¿Y qué les dijeron cuando lo sacaron? Por ejemplo, cuando usted le dijeron se va o no, ¿qué le dijeron? Nunca nos dijeron se va, solo llegaron como a eso de las 10:30 con nuestra ropa que le habían pedido a nuestra familia. Nos dijeron que nos pusiéramos esa ropa y preguntamos de qué se trataba. Solo dijeron que nos pusiéramos la ropa, nos vestimos y luego quedamos esperando qué va a pasar. Cuando después llegaron a sacarnos, nos reconcentraron en un lugar, ya juntos, en 4 grupos, y posteriormente ya dijeron de que empezaron a mencionar nombres, dijeron, todos los que llame de primero van a ir en el primer bus, y los que llame de segundo, así sucesivamente hasta llenar. ¿En qué grupo le tocó a usted? A mí me tocó en el grupo número 3. Preguntamos cuando nos montaron el bus que hacia dónde nos dirigíamos. Dijeron que no preguntáramos porque ni ellos sabían para dónde íbamos. Entonces empezamos a salir. Cuando ya llegamos a la carretera norte que va rumbo a Tipitapa. Tipitapa es donde está el infiernillo que me tuvieron en el 2018. Pues me imaginé que a lo mejor nos llevaban para el infiernillo nuevamente. Entonces en ese entonces
igual pidiéndole a Dios para que nos diera la fuerza y que no nos hicieran daño. Pero antes de llegar a Tipitapa está el aeropuerto, y cuando llegamos al aeropuerto ya veíamos que los buses entraron por el lado de atrás del... ¿Y qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Que se lo iban a llevar a dónde? ¿A Cuba? No sé. Pues en realidad, en alguna de las visitas, mi familia me contó de que se decía en las redes, que la gente comentaba que posiblemente podíamos ser deportados. Pues no creo que solamente Rusia, que está en guerra, a lo mejor puede interesarse en nosotros, pero al final, pues, tuvimos la fe en Dios de que fuera para bien, ¿verdad?, la movida, y exactamente, pues, fue para bien, gracias a Dios. Cuando llegamos a parquearon los buses, una gran cantidad, obviamente, de policías en ese entonces. Hasta que se parquearon los policías, estuvieron un rato los buses parqueados, y posteriormente empezaron a sacar un documento que solamente decía: usted quiere viajar a Estados Unidos. Y ya veí que empezaron a firmar la gente. Entonces, cuando me llegó mi turno, solo veí nada más que decía eso: usted quiere viajar a Estados Unidos. Entonces usted firmaba y ya pasaba en la fila, y ya cuando salimos afuera, porque los buses iban totalmente con cortinas que no podía ver para afuera. Entonces ya cuando salimos ahí esa parte, veíamos un avión que estaba a uno de los costados, y ya nos encontramos, pues, con la gente consulada. ¿El avión era de qué línea? ¿O era un avión militar? ¿Qué avión era? No era militar, no me recuerdo en este momento, pero sí, cuando ya veíamos en ese momento que estaba el consulado norteamericano, entonces pues dijimos: vamos en buenas manos, porque sí, en ese momento solo lo único que nos dieron la bienvenida y nos dijeron: bienvenido a Estados Unidos. Y a nosotros dijimos: pues se nos cambió el mundo, se los cambió el mundo. Pero también obviamente es un sentimiento muy encontrado, porque saber que dejas tu patria, dejas tu familia, y ningún nicaragüense debería de arrogarse la autoridad de desterrar a otro nicaragüense. Ya para terminar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, bueno, no tiene nacionalidad. En este momento no tiene nacionalidad, por lo tanto sus papeles, digamos, no tienen ninguna validez. Así es. ¿Cuál es el futuro que a ustedes les espera? Por ejemplo, ¿cómo está viviendo ahorita? ¿En qué parte está viviendo? Usted era un agricultor que tenía su tierra, trabajaba el campo. Sí. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo va a poder ayudar a su familia? ¿Tiene planes de traerlo? Son muchas preguntas, pero si me las puede contestar así como rapiditas todas. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, en estos momentos pues estamos todavía en los trámites de los documentos para legalizarnos. Como tú decías, hoy no tengo patria, según Ortega, pero sí hay más de 6 millones de nicaragüenses que saben que soy nicaragüense, y además de eso, el patriotismo yo lo traigo en la sangre, y Ortega lo sabe perfectamente, y aunque ha querido desterrarme desde hace 9 años, pues 9 años le he dado la batalla, y por supuesto que no voy a descansar hasta que mi Nicaragua sea libre, hasta que pueda regresar a mi país, nuevamente reencontrarme con mi familia. Para mí mi familia no solo es la familia de sangre, sino todos aquellos campesinos que diario viven trabajando la tierra, que diario tratan de sacar adelante a su familia, y que mi mayor interés de haber intentado participar en la política es con el interés de que yo pudiésemos llevar también el desarrollo a esas comunidades tan alejadas. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ellos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Por supuesto que acá trataremos de sobrevivir de alguna manera, y pues aquí lo que hacemos es también agradecer a la diáspora, porque nos han dado acogida y de alguna manera pues han tratado de ver que en cómo nos acomodamos a trabajar, ¿verdad?, y insertarnos, ¿verdad? Obviamente no es fácil para nosotros, tenemos muchas secuelas, ¿verdad?, de la cárcel, pero ya estamos poco a poco recuperándonos. Físicamente, ¿cómo se encuentra usted? O sea, ¿tiene alguna
dolencia, producto pues de esas celdas de castigo durante tanto tiempo y de estar en la cárcel. ¿Tienes alguna secuela física de haber perdido 81 libras, como usted nos dice? Sí, por supuesto, ¿verdad? Que quienes me conocen saben de que mi rostro no es el mismo, ¿verdad? Pero espiritualmente me siento más que fortalecido y más fuerte que cuando me entré a la cárcel. Y por supuesto que cada día estamos más fortalecidos para regresar a nuestra querida Nicaragua. Yo no le voy a ahondar mucho más en los planes, digamos, políticos que puedan tener o lo que ustedes vayan a hacer, porque efectivamente, así como ustedes, los venezolanos también hemos sufrido del exilio y bueno, yo como usted no tengo derecho al pasaporte venezolano, por ejemplo, ¿no? Pero no quiero ahondar mucho en los temas, precisamente porque sé que su familia todavía está allá y sé las garras que tienen estos tipos de regímenes que cuando no pueden contra la persona, pues van contra la familia. Lo que sí quiero es decirle que como venezolana y somos hermanos incluso en el dolor, porque nuestros países están bajo esa bota terrible del comunismo. Yo saludo de verdad y celebro enormemente que usted y sus 221 compañeros estén en libertad y bueno, Dios quiere y la Virgen que tengan la oportunidad no solamente de trabajar y de desarrollarse en ese país, sino sobre todo de volver a su patria. No sé, sí, una última reflexión. Sí, muchas gracias. Solamente quisiera decirle a usted y a todos esos hermanos venezolanos que su lucha es nuestra lucha y que así como Dios ha tocado los corazones de muchísima gente buena, que también ha abrido puerta a muchísimos de ustedes los venezolanos, ¿verdad? Que tengamos fe, que nos unamos todos juntos en un solo puño para que podamos de una vez por todas salir de estas dictaduras que te han traído tanto luto y dolor a nuestro pueblo. Y que Dios, sobre todo, va a hacer el milagro muy pronto para que podamos celebrar en nuestra querida patria, ¿verdad? En grande con nuestras familias para que pronto, ¿verdad? Podamos construir las nuevas naciones, ¿verdad? Que deseamos y que lo que pretendemos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, que desterremos de una vez por todas esa corrupción, esa pobreza que nos han traído para que podamos construir esas naciones que nuestras familias nunca más vuelvan a pasar por lo que nosotros estamos pasando. Mi papá igual fue preso en algún momento político. Hoy se repite la historia conmigo, con el mismo dictador, y quiero que esto no lo hereden mis hijos ni mis nietos. Así que un fuerte abrazo para usted y para todos los venezolanos también, igual que mis compatriotas que me ven. Muchísimas gracias, señor Madardo Mareino. Ha sido un placer gigantesco tenerlo y bueno, Dios quiera que sus palabras se hagan realidad. Por supuesto que como creyente también creo que Dios mira para abajo y sin duda alguna nos está mirando y nos está observando. Un abrazo muy fuerte, ¿sí? Gracias. En este momento está viendo, monseñor. Así es. Y con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.